La literatura de ensayo, de reflexión, lo que llamamos a veces ampliamente, en sentido más general, filosofía, tiene como objetivo fundamentalmente reflexionar sobre lo real, es decir, sobre lo que pasa. La filosofía no es reflexionar sobre el pasado, reflexionar sobre lo que pensó Aristóteles, lo que pensó Platón, sino reflexionar sobre aquello que hoy ocuparía a Platón y Aristóteles si vivieran entre nosotros. Por ejemplo, el tema de la educación. Reflexionar sobre la educación es reflexionar sobre la cultura, sobre aquello de la cultura que queremos transformar, que queremos conservar, que queremos transmitir. La reflexión, por supuesto, sobre la ciudadanía, sobre qué significa hoy ser ciudadano, cuáles son las aspiraciones, la relación entre los movimientos migratorios que hay en el país. Hoy el mundo está hiperconectado, no solamente en el terreno virtual, sino en el terreno muy real de los desplazamientos de las personas, etcétera. Todos esos son los campos que exigen una reflexión. Durante mucho tiempo la dificultad de los humanos era adquirir información. Se iba a la escuela o se acudía a la plaza pública para adquirir noticias, para adquirir información, porque nos llegaban de una manera muy espaciada y a veces muy separados en el tiempo. Hoy la información, al contrario, no es el problema. Estamos desbordados de información, invadidos de información, y el problema es discriminar dentro de esa información. Cuando dice que hay que enseñar en la educación, en la escuela, a los niños a manejarse frente a Internet, frente a los nuevos medios de comunicación, lo que hay que hacer es enseñarles a orientarse dentro de la marea de la información. Van a recibir información, ya el maestro no es el que transmite la información le va a estar llegando online prácticamente sin parar, pero tiene que aprender a orientarse dentro de ella. Yo creo que una de las características intelectuales que tiene nuestra época es que cada vez más el pensamiento es algo que se fragua entre varios, entre muchos. De hecho, siempre ha sido así en el comienzo. La filosofía nace como diálogo y precisamente se caracteriza de otras formas de sabiduría en que el filósofo nunca es un personaje que está aislado en una montaña esperando a que alguien suba a encontrarse con él, sino que es un ciudadano, es alguien que está en medio de la plaza pública, del ágora. La filosofía siempre es urbana. Y hoy la plaza pública, el ágora, es el espacio virtual. Por lo tanto, claro, naturalmente eso forma parte de la transformación que nosotros mismos vamos sufriendo como interlocutores. Hoy ya cada vez hay menos interlocutores privilegiados y en cambio la verdad surge de contrastes, de combinaciones, de apoyos entre grupos que van haciendo cada vez más amplios. Muchos de los aspectos que hoy nos ofrece la web, como pueden ser los blogs y como puede ser el Facebook, etcétera, aparte de otras ventajas que evidentemente tienen también una serie de desventajas que es favorecen el narcisismo, favorecen el afán de exhibicionismo de cada cual. Hay una especie de exageración de la importancia de la cotidianidad. No es bueno que esa cotidianidad hipertrofiada tape los logros artísticos, intelectuales, etcétera, verdaderamente importantes que no ocurren todos los días, ni a todo el mundo, ni en todos los lugares.